the time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Can you make it go away? Can you make it? Hola, ¿cómo están mis chicas? Un gusto saludarlas. Les mostré un poquito ahí que mi esposo está haciendo la base del tinaco. ¿Se acuerdan que les... ya hace mucho les dije de que va a poner otro tinaco? Porque también en el otro baño no tenemos agua caliente. Bueno, pues ya está haciendo la base de herrería y luego ya se va a dar el tiempo para poner el agua caliente en nuestro baño, porque ahí no tenemos, ¿verdad que no, hijo? Es correcto, exacto y directo, miren. Y ahí él estuvo trabajando, es sábado, pero ya nos vamos. Y ahorita le va a parar, porque pues vamos a ir a ver a mi suegra. La semana pasada no fuimos y le hablamos que íbamos a llevar pizzas para comer, que nos esperara. Y ya nos vamos a comer con mi suegra. Entonces, sí, chicas, yo pasé a saludarlas y a decirles que ya mi esposo está trabajando en la base del tinaco. Muy bien, bien trabajador mi viejito. Mírenlo. Te digo que si le pregunto, hijo. Esta. De 12 pesos. Ah, esa. ¿Esta? ¿Qué más? Nada más. ¿Tiene un coche? Sí, pero un coche. Bueno, lo bueno es que piensas que se va a tener el día su coche. Es malo que quieras, ¿no? Realmente tiene un coche. Sí, no, pero. Sí. Cortas de pan. Te dije 12, ¿verdad? Sí. 13, 15, 20. Aquí tienes. Gracias. Sí, que les vaya bien. Ay, bendito sea Dios. Y sí, chicas, ya nos vamos. Ya pasó poquito de las 3 de la tarde. Y ahorita pues voy a cerrar la papelería y les digo, nos vamos a ir a comer con mi suegra. Pero vamos a pasar por las pizzas. Flaco no va, él se queda que porque va a ir a... tiene partido. Y él no va a ir. ¿Nunca llevas a las chicas a grabarme? Sí, las llevé. No, pero no ven mis golazotes. Que no ven sus golazotes de... Hola chicas, buenos días. Es domingo, son las 7:30 de la mañana. Mi flaco ya anda ya prendiendo la moto, que caliente, porque él y yo nos vamos a trabajar. Sí, chicas, me puse la misma ropa que traía ayer. Ya me la puse casi cuando nos íbamos con mi suegra, entonces vamos a terminarla de ensuciar, está limpia. Y si él y yo ya nos vamos, yo tengo ahí listo lo que me voy a llevar. Tengo esa bolsa donde llevo un bote que me prestó la semana pasada, donde me traje menudo, y un botecito con salsa. Mi chamarra, porque luego pasamos por unos barbechos y hace un frío. Pero sí, ya nos vamos, pasé a saludarlas, que estén muy bien, les mando un abrazo y un besote. Miren chicas, por estos barbechos son donde les digo que se siente más frío. Miren cuántos pajaritos.
Así quedó el closet de Valeria. Estuvo acomodando toda su ropa y ahí no va a ir. Pero les platico que está desocupando este mueble. Porque este mueble ya no sirve. Ya, lo está desocupando para ya sacarlo. Ya está bien flojo, ya está bien guango. Abre los cajones y ya todo se mueve. En realidad se está deshaciendo, entonces pues ya desocuparlo para sacarlo. Por eso es que por lo pronto pues acomodó toda su ropa ahí. Y aquí mi esposo le va a estar haciendo el closet, chicas. Todo esto, igual de tabla roca. Por eso le dijo, ya desocúpalo para que me vayas haciendo espacio aquí en este lugar para empezar a trabajar. Entonces sí, aquí le va a hacer el closet, más o menos yo creo que de por aquí hasta, no sé hasta dónde quede, más o menos por aquí porque abre la puerta. Se lo va a hacer, le va a hacer algo igual así, chicas, para darles una idea. Algo así igual y aquí abajo pues sería un tubo para colgar ropa. ¿Por qué? Porque este se va a quitar. Todo esto se va a quitar. Se lo va a hacer acá donde les dije de tabla roca. Y aquí le va a hacer una área como de maquillaje. Igual de tabla roca. ¿Cuánto se tarda? No sé. Pero ya quiere empezar a trabajar. Por eso es que le dijo que ya le desocupara lo que fuera aquí. Esta pared. Entonces eso es lo que estuvo haciendo. Y sí, se va a quitar el closet. Y ahí le va a hacer su área de maquillaje bien bonita. Les digo, de pura tabla roca. Ay, yo, miren mis uñas. Me las puso una sobrina. Dijo mi hija, ya te lo regalo por tu cumpleaños, mami, ponte. Y me puse estas. Así es de que sí, chicas. Y aquí ando yo, ya me voy a bajar a preparar la comida. Traigo esta playerita que me regaló mi hermana, a la que voy a ayudarle a hacer las tortillas. La semana pasada la traía y le digo, ay, me gustó tu playerita. Dice, ah, la compré en la ropa americana. Y el domingo que fui, me dice, ten, digo, ¿qué? ¿Se te la regalo? Mire, está bien fresca. No sé, me gusta así las bolitas, como que me recuerdan a cuando era niña. Según yo, No sé, me gustó y le dije me gusta y me la regaló. Pero bueno, ya más o menos les expliqué que sí. Por eso es que ahorita puso toda su ropa ahí. Y bueno, vamos porque les digo que ya voy a empezar a hacer de comer. Voy a hacer un caldito con mucha verdura. Aquí tengo papas, chayote, elote, zanahoria, cilantro. Y aquí está la carne. Voy a hacer un caldo de res. Ya está bien lavadita y ahorita pues la tengo aquí en agua. Por este lado están los garbanzos que puse en la mañana a remojar. Y aquí dos pastas que me gané, chicas, porque concursé en un baile. Era una despensa, pero no gané la despensa. Gané dos pastas. Aquí atrás abrieron una tienda nueva. Y están rifando despensa. Y yo me gané estas pastas. Hola, mis chicas. Dejen apagar esta televisión que la tengo prendida. Ya comimos. Ay, tenía un buen de hambre, chicas, pero un buen de hambre. De hecho, ahorita voy a limpiar aquí donde comimos, miren. Terminamos de comer mi esposo y yo. Voy a lavar los trastes. Eso es lo que voy a hacer. Aquí, pues está el caldo que quedó, miren. Bien sabroso. Ay, comimos delicioso. Dejé que mi esposo anda ahí arriba, ya subió la base del tinaco, ya la terminó, pero me pide que le lleve la escalera que ocupo yo aquí en la papelería, déjenme, se la llevo, y voy a subir para mostrarles que ya terminó la base. Nada más que vamos de rapidito porque ya traigo aquí la escalera, porque ya abrí la papelería, y luego y si tocan y yo hasta ahí arriba, y aquí voy. Te doy primero el bote. Sí fue el flotador, ¿verdad? Es que en la mañana había gotitas de agua, chicas, que estaban cayendo de aquí del techo. Que mapo si no llovió. Y nos subimos David y yo bien tempranito. Eran como la... Ah, cuando llegué de dejar a Valeria en el camión. Eran como 7:20, 7:30. Y el flotador del tinaco bien arriba. Miren, les voy a mostrar la base.
Miren, es esta. Ya quedó, pero bien, bien maciza, bien resistente. Entonces aquí va a ir el otro tinaco. Y ya vamos a tener más agua. Pues ya ahorita, como vieron, lo que hicimos es que le sacamos, agarramos agua del otro tinaco para que baje poquito, porque les digo, de la mañana es que el flotador como que estaba muy arriba, entonces se salió el agua. Y ahorita le saco poquita, y aparte porque va a lavar el otro tinaco ya para empezar a instalarlo. Y ya así mismo pues ya va a poner agua, que haya agua caliente en el baño de nosotros, porque sí tengo agua, pero caliente no. Pero ahorita les digo, lo que voy a hacer es que voy a limpiar aquí el comedor donde comimos. Y pues ya nada más, ya me quedo al pendiente de la papelería. Él no se tarda mucho ahí arriba, porque él me va a apoyar en la papelería en lo que yo voy al ejercicio. Esta semana, si Dios quiere, quiero ir toda la semana. Voy una sí y una no, porque por los turnos de él que no me acomoda. Pues ya terminé de lavar los trastes y de limpiar el comedor. Antes de que se me pase, chicas, voy a enviar unos saludos que tengo pendientes. Ay, bendito sea Dios. Ay, Dios. Se me hizo muy oscuro, como que me apagaron la luz. El saludo es para Susana y su esposo Mauricio, que esta semana lo van a estar operando. Muchas bendiciones, amiga. Que Diosito guíe las manos de los doctores que van a estar haciendo la operación de tu esposo. Les mando un beso y un abrazo a la distancia. Otro saludo es para Noemí y su hijo Rodolfo, que ellos nos ven desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Un besote. El otro saludo es para mi amiga Hilda Burgos. Hola, amiga. Besos. Para Lidia Pérez. Lidia Pérez acaba de abrir su canal. Su canal se llama Lidia y sus ideas. Saludos, suerte, no te desanimes, échale ganas. Así es de que, pues los que gusten ir al canal de mi amiga Lidia y sus ideas. Y esos son los saludos que tenía pendientes. Que Dios los bendiga a todos. No voy a terminar el vlog.
No, no, ni crean, ¿eh? Ni crean. ¿Ven cómo se baja la luz? Ni crean que se van a salvar de mí así. Se van a salvar de mí así de fácil. Pues les digo ya. ¿Qué hago? Acabo de limpiar el baño de... El baño. ¡Ay, yo el baño! El patiecito este de atrás. En un ratito más lo vuelvo a limpiar porque ya saben, ahí salen mis perritos. Mis perritas a hacer sus necesidades. Y luego ya se baja mi esposo, me alisto y me voy a... al ejercicio. Un ratito. Me bañé hace rato. Así es de que ahorita ya. Nada más me voy a lavar mis manos. Me voy a lavar los dientes. Ya le di de cenar a al flaco. Llegó de la escuela y ya le di de cenar. Y ahorita ya. Mi esposo está viendo una película. Así, porque como que he traído como que dolor de cabeza. Así. Ay, chicas. Pues aquí terminamos este vlog. Muchas gracias. Que Diosito las bendiga, los bendiga. Yo siempre les digo eso. ¿Verdad que sí? Que Dios las bendiga, los bendiga. Cuídense mucho. Espero y se encuentren muy bien, sus familias estén muy bien. Gracias a Dios nosotros nos encontramos bien. Un poco cansados, hay días que sí, digo, ay Dios mío, hoy estuvo un día muy cansado. Pero aquí andamos echándole ganas, les digo, ahorita pues ya llegó el momento de relajarme, de ya acostarme. Mi hija ya me habló que ya viene. No sé, pues le dije que le dejé leche. Compré leche, chicas, porque todavía nada más nos están dando una bolsa. Entonces, pues no ajustamos. Compré leche y esa leche que compré a ella le encanta. Entonces, pues que se tome un vaso de leche. Y hay ahí galletas. Todavía queda un pedacito de chocoflan. O hay cereal, no sé ella qué quiere porque... Caldo me dijo que no quería, pero el caldo se lo va a llevar mañana de lonche. Ya se lo puse en un topercito y eso se lo va a llevar mañana. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que tú estés viendo este video para mí, pues buenas noches, que ya me voy a descansar. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Les mando un besote. Hasta pronto.